Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, familiares, amigos, seguidores de la revista Acción Cine. Hoy vengo a hablar de uno de los estrenos de esta semana, que ha sido posiblemente una de las... para mí una de las películas, no revelación, pero sí sorprendentes del año por su contenido final, que es La fiesta de las salchichas, que se estrena este viernes en todos los cines. Una película animada, escrita y protagonizada por Seth Rogen, en compañía, por ejemplo, con el guión de Evan Goldberg y Jonah Hill, que fue uno de los co-creadores de la historia, y que... lo primero y lo más importante, por favor, mantengan a los niños lejos de esta película. Va a haber más de una persona y más de dos personas que se van a confundir con lo que se van a encontrar en La fiesta de las salchichas. Gente despistada y por el mundo un montón, y gente que no sabe lo que va a ver. Ya ha pasado con otros ejemplos y con otras películas, como por ejemplo, yo recuerdo muy vívidamente el caso de South Park, la película, y incluso recientemente con películas como... lo vimos con Deadpool, hubo gente que se salía del cine. Lo vimos con Batman y Superman, gente que llevaba a los niños pensando con una película de superhéroes al uso mucho más colorida y demás, y que a los niños incluso les daba miedo. O incluso con Miss Peregrine, que es una película bastante más oscura de lo que es habitual en ese tipo de, cine familiar. En el caso de La fiesta de las salchichas, el hecho de que sea comida y el hecho de que sea animación, pues hará que más de uno se confunda y lleve a las criaturas a ver la película, lo cual supondrá más de un susto y más de dos con una película que es una burrada enorme, que no tiene límite, que no tiene frenos, desde el minuto 1 hasta el 90, y que no se detiene ante nada, jamás, lo cual está genial. Es una pena que sea el cine de animación el que tenga que sacar estos productos y que en imagen real cada vez seamos más políticamente correctos, incluso en el cine gamberro, supuestamente, en la comedia gamberra. Yo recuerdo hace nada la película Bad Moms, Malas Madres, que se estrenó en España y que era bastante gamberra hasta que llegaban los últimos 5 minutos, 10 minutos, en el que la película se bajaba los pantalones completamente, que era lo peor que tenía, y en este no es el caso. El caso de esta película, de La fiesta de las salchichas, es totalmente distinto. Es una película que cada vez va a más, hasta que llega un final totalmente glorioso, inesperado, totalmente sorprendente, salvaje hasta decir basta, en el que el espectador va a llorar de la risa, va a llegar un momento en el que no va a mirar la pantalla de las lágrimas en los ojos, se lo garantizo, posiblemente la escena más hilarante del año. Y que además va a hacernos pensar un poquito, porque la película tiene la suficiente mala leche como para satirizar sobre nuestro mundo a través de estos alimentos que intentan escapar de esta tienda. En realidad ellos son felices cuando van a través de las puertas y viajan al más allá, a ese mundo que les espera más allá de las puertas del supermercado, donde en realidad, pues como todo alimento o objeto de consumo, porque hay otros personajes animados que no vamos a revelar, pero que van a descubrir ustedes mismos, creen que es el paraíso y en realidad se los van a comer o los van a utilizar, y eso ellos no lo saben, porque ellos creen, cada uno en su distinta isla, en su distinta zona de comida o de alimentos o de regiones, pues la zona de comida alemana, que pueden imaginarse evidentemente lo que hay en la zona de comida alemana, la de comida china o asiática, la de comida mexicana, la de bebidas alcohólicas. Hay personajes tremendamente peculiares y únicos y distintos, con carisma muy particular en la película. No solo por parte del protagonista, evidentemente al que le pone voz Seth Rogen, sino por parte de, sobre todo, las cosas que le rodean. Vean el Beagle, al que le pone voz Edward Norton, por ejemplo, y su coña con el pan de pita continua, ácida, sarcástica, que en realidad hace referencia a las diferentes religiones o formas de enfocar la religión, la creencia religiosa en el mundo. Y
Al final, no juzgando si uno tiene una creencia u otra, sino el fanatismo de cualquier parte, hasta llegar a un punto en el que hasta el fanatismo científico es juzgado, cuando alguien quiere saltarse lo que creen los demás y obligarles a creer en solo la ciencia porque ellos lo determinan. Hasta eso es juzgado en la película, y al mismo tiempo hace una sátira del mundo o de la sociedad americana tal y como se vive hoy en día con el tema, por ejemplo, de la inmigración, la política, el racismo. Son muchas cosas las que mete ahí. Incluso nos mete el dedo en el ojo con la forma que tenemos de enfocar la alimentación, de comer, de pensar que a lo mejor somos un poco gorrinillos a la hora de comer y demás. No quiero decir con esto que esté hablando solamente del veganismo. Aquí toda la comida sufre y lo pasa mal cuando es comida. Simplemente la forma en la que nosotros entendemos el cebarnos por cebarnos. La película está ambientada justo un par de días antes del 4 de julio, el día de la barbacoa, el día en el que se hacen todas las barbacoas familiares y demás. Lo cual hace que tenga ese tono, ya os digo, sarcástico, muy ácido y muy salvaje, muy gamberro. El lenguaje es solo la punta del iceberg. Estos muñecos también mucho, mucho hincapié y mucho sarcasmo con el tema sexual, con las relaciones sexuales, con lo que opina la religión de las relaciones sexuales, con lo que opina la sociedad de las relaciones sexuales, ya sean simplemente lo de la puntita que tanto se ha colado en los anuncios, como por ejemplo las relaciones homosexuales, porque en este caso hay un personaje que es abiertamente homosexual, un personaje animado que es abiertamente homosexual. No voy a decir qué personaje es, para que se sorprendan un poco y lo disfruten más, ni en qué momento aparece, pero es un personaje con cierto peso dentro de la historia, que es no tiene ningún problema en estar continuamente tirando pullas y comentarios y guardándoselo con otro de los personajes, pero además desde un punto de vista muy curioso, que es el de que se siente mal haciéndolo, como si el hecho de ser homosexual fuese juzgado mal, que es lo que vivimos en la sociedad de hoy en día en muchos casos, con lo cual vuelve la película a hurgar dentro de la llaga con estos personajes animados. Creo que es la comedia más salvaje del año, de largo, muy de largo. Creo que si son ustedes de fácil ofenderse, si son personas que se sienten ofendidas con facilidad, si son personas que a los que le pueden molestar cierto tipo de comentarios, o son más bien políticamente correctos, o no vayan a ver la película. Es para gente que tiene estómago para aguantar burrada tras burrada. Burrada tras burrada apuntada a todas partes. Ya les digo, aquí no hacen prisioneros, no se casan con nadie, disparan a todos lados, se meten con todas las religiones, lo cual siempre granjea bastantes enemistades, sean de donde sea. Se meten con todo el tema de la sexualidad, con todo el tema de la política, sin importar quién, cómo ni dónde. Se meten con todo. El tema de sexo es tratado con una brutalidad enorme, o sea, son unas burradas lo que se ven en la película. Y de hecho, cuanto más pasa la película, más bruta es. Con lo cual, si son tienen la piel sensible a estas cosas, no vayan a ver la película. Es muy sencillo. Si tienen aguante, vayan a verla. Si quieren reírse, vayan a verla con unos amigos. La película no solo es muy divertida y hace reír mucho, sino que además tiene una muy buena doble lectura sobre el mundo en el que vivimos. El tema del doblaje, las voces en inglés están genial todas. Yo he podido verla en inglés, pero después de ver varios trailers de la película, tengo ganas de verla doblada al castellano, porque creo que los insultos y los tacos nunca suenan igual a como suenan en castellano. La sonoridad del español permite una hilaridad especial a la hora del insulto, que creo que la película puede aprovechar muy bien y que tengo muchas ganas de ver en cine. Tengo muchísimas ganas de ver en cine de nuevo con diálogos en castellano, para ver, para comparar esas dos versiones, porque creo que es una película a la que el doblaje le puede sentar hasta bien. Es como las películas de Austin Powers, que eran muy divertidas, pero con el doblaje de Florentino todavía eran más divertidas, porque añadía un tono muy particular a los personajes y tenía momentos que son imprescindibles para
el espectador no americano, para el espectador español, me refiero. Con lo cual hay que recordar que a veces el doblaje funciona y aporta una nueva dimensión. Y en este caso, después de ver los trailers, tengo bastante fe en que esta versión doblada puede ser sensacional. Ya les digo, es una película que no es para todos los públicos, es una película que tiene muy claro a quién va dirigida, es una película mucho más inteligente de lo que parece y cuyo mayor defecto es justo ese, que nadie se atreva, que sea al final una película animada, una película en la que son dibujos animados que no tienen mucha relevancia después de todo, que la gente no se lo toma tan en serio como si son personas de carne y hueso. Y es una pena, porque al final este tipo de películas alguien en algún momento tendrá que atreverse a hacerlas de verdad. De verdad, tendrá que atreverse a hacerlas en carne y hueso de nuevo. Quizá no tan salvajes, o sí tan salvajes, pero alguien tiene que atreverse a hacerlas. Yo la recomiendo bastante, me ha sorprendido muchísimo. Quiero volver a verla otra vez, quiero reírme en esta ocasión, no rodeado de prensa, sino de mis amigos. Quiero reírme mucho y muy fuerte con esta película de nuevo y llegar a esos últimos 10 minutos, después de haberme reído mucho, llegar a esos últimos 10 minutos en los que ya, pues, las carcajadas se oyen desde fuera de la sala. Es algo que creo que funciona muy bien. Y espero que la crítica, que estuvo conmigo presente viendo la película y que era tan proclive a la risa durante el pase, la juzgue en consecuencia. Me acuerdo de un pase de una película también muy bestia, pero esta sin doble sentido y demás, que era Agente contra Inteligente. Esta es todavía más bestia que Agente contra Inteligente en muchos sitios, en muchos puntos. Más bestia. Lo cual me hace pensar que esta es mejor película, pero además es más inteligente. Y que a veces en imagen real, cuando se hace algo así, el público no reacciona bien, no va a ver la película. En este caso espero que la gente vaya a verla, que se rían, y espero que la crítica sea igualmente, como tenía que haberlo sido con Agente contra Inteligente, defienda la película como lo que es, muy interesante, muy bien planteada, con unos personajes muy bien construidos y sobre todo con un sentido del humor arrollador y una mala leche tremenda. Ahora, si van esperando una película amable y divertida que complazca a todo el mundo, esta no es su película. La fiesta de las salchichas no es su película. Si van buscando una burrada tras otra, una gamberrada extrema, una película políticamente incorrecta, lo más políticamente incorrecto que se puedan imaginar, esta es su película. De hecho, películas, ¿se acuerdan de Deadpool? Bueno, Deadpool es Bambi al lado de estas salchichas. No puedo decir más. Vayan a ver la película, de verdad. Y disfrútenla. Hasta la próxima.